ejemplo, que la gente nueva que no conoce lo que fue la lucha que se dio, ¿verdad? Puedan tener una noción de lo que nos costó a nosotros, ¿verdad? Tener este tipo de organización. Porque del 71 al 80 la administración era muy cerrada, la administración era era nada más los profesionales y las autoridades. Después de que se viene algo de la huelga del 80, del 81, 82, que se hace la huelga, es cuando, por medio del cambio de estatuto orgánico, es que nosotros obtenemos obtenemos la garantía de que podemos organizarnos de la forma que nosotros queramos. Antes de eso, los trabajadores no participábamos en lo que eran los aumentos salariales. Eso era por decreto, ¿no? Lo que el Consejo decidiera, y nadie podía tomar ninguna decisión, porque era tajante, ¿no? El aumento es tanto y es tanto, y nadie puede decir es muy poco o vamos a pelear por más, porque, ¿no? El que decía algo ahí, entonces ya lo catalogaban como revolucionario, y entonces iba para lo despedían. Después habían situaciones que a nosotros nos preocupaban mucho, porque éramos tratados totalmente diferentes. Una cosa era el sector docente y otra cosa era el sector administrativo, e inclusive hacían una diferencia entre lo que era el sector docente, el sector administrativo y el sector estudiantil. Las diferencias que habían, por decirte algo, y como una anécdota, era, por ejemplo, que los estudiantes no podían viajar en el bus que viajaban los funcionarios. Era totalmente prohibido para el chofer que un estudiante viajara en el bus de que viajaban los administrativos y los profesores, ¿verdad? Los docentes. La gente de administración de mantenimiento, que hoy gozan de todos los beneficios, ellos eran una planilla totalmente diferente a la de la mayoría de funcionarios del TEC. Ellos tratados como funcionarios de segunda clase. Ellos eran una planilla diferente, se les pagaba en forma diferenciada, como no era por quincena, ellos les pagaban por semana, o sea, tenían una manera de tratarlos a ellos como si ellos no fueran funcionarios de la institución. Ellos no podían viajar en los buses, en el bus o la microbús que había en ese tiempo, porque era una microbús, éramos muy poquitos, pero ellos tampoco. Entonces uno salía con esos mundos de agua que caían, y a uno le daba lástima ver que en la microbús íbamos 7 u 8 personas, y los compañeros de administración de mantenimiento iban llevando agua para Cartago, porque a ellos no se les permitía. Después, ellos no podían utilizar la soda, eso es algo importante. La soda digamos, pasaba el sector docente y el sector administrativo, o sea, que estaba tan bien, había una diferencia, porque, por ejemplo, a los profesores llegaban y se sentaban a almorzar y les servían en la mesa. O sea, las muchachas de la soda llegaban y le decían, esto es lo que hay de almuerzo, ¿qué quieren? Y a ellos les servían. Nosotros hacíamos fila, como se hace ahora actualmente, pero los compañeros de administración de mantenimiento, ellos no, ellos simple y sencillamente tenían que traer su almuerzo, porque no les permitían ir a comprar a la soda. Entonces son situaciones que se daban anteriormente, que una vez que viene a darse el nuevo estatuto, con la gran participación, y eso nadie le va a quitar nunca nada al sector estudiantil, que ellos fueron los que dieron la lucha, ellos fueron los que verdaderamente revolucionaron la institución y vieron las injusticias que había, y entonces ellos se plantaron. Y entonces fue cuando vino la huelga, donde hubo la intervención de la Asamblea Legislativa, que la Asamblea Legislativa intervino porque la huelga ya se había hecho bastante larga y no había ninguna resolución, y entonces la Asamblea Legislativa determina que se tiene que crear una comisión que crea un nuevo estatuto orgánico donde todas las situaciones que se están presentando y a todas las cosas que los sectores están solicitando que se cambien, se tomen en cuenta. Entonces se nombra una comisión, claro, ya es diferente, ¿verdad? La comisión está conformada por todos los sectores. El sector administrativo tiene un representante nada más en esa comisión, si no me acuerdo, creo que era solo un representante, que era Mario Castillo.
Mira, a partir de la fundación de la PITEC, recordate que nosotros vivimos épocas muy difíciles, básicamente ya por los años 80. En el 82 aprobamos el nuevo estatuto orgánico de la institución, logramos darle un viraje al instituto, de una estructura muy vertical a una muy horizontal. A mí me correspondió en ese momento ser el presidente de la asamblea de toda la institución que aprobó ese estatuto. Eso ocurría en diciembre del 82, cuando nos fuimos de vacaciones ya con un nuevo estatuto, y al regreso continuamos con las reuniones de análisis, no solo de lo que implicaba el estatuto, sino qué iba a pasar con una de las partes más importantes en una organización social, como lo es el TEC, con la parte laboral. Y entonces recordemos que al principio teníamos un sindicato, ese sindicato fue prácticamente desmantelado. En alguna oportunidad, uno de los años, 16 compañeros fueron para afuera en diciembre. Y entonces había un ambiente, Mario, muy jodido en la institución. La gente tenía mucho temor. La aprobación del estatuto le quita un poco ese temor. Y entonces eso permitió que nosotros comenzáramos a hablar de la organización de los trabajadores a partir ya de ese enero del 83. Y al final, no recuerdo si fue exactamente en el 83, nosotros convocamos a una asamblea de trabajadores para hacer una organización, y habíamos pensado que no deberíamos llamarla sindicato, pero sin quitarle la naturaleza de sindicato. Y entonces constituimos nos recurrimos a la figura de asociación que el Ministerio de Trabajo había previsto, bueno, vía código de trabajo. Y entonces convocamos a la constitución de la Asociación de Funcionarios del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Por eso, Mario, a nosotros nos llegó en ese enero, nos llegaron 144 compañeros y compañeras a esa asamblea. Ahí se nombró el primer comité ejecutivo de la FITEC, siendo desde luego su esencia un sindicato. Pues estábamos amparados además a toda la legislación del Código de Trabajo. Nosotros podíamos establecer una convención colectiva en el TEC. Y ahí fue donde nació, de una vez ahí, ese mismo día, creamos una comisión encargada de formular el borrador al comité ejecutivo de la primera convención colectiva de trabajo del TEC. Y efectivamente que lo hicimos. Fue un trabajo muy arduo donde participó mucha gente. Había un entusiasmo en los trabajadores increíblemente grande para participar en todo lo que hacía la FITEC, qué sé yo. Nosotros trabajamos muy fuertemente, tal vez un año y medio, en elaborar el documento que le presentaríamos a las autoridades. Y en el año 85 ya se lo presentamos, el primer borrador, y comenzó la lucha. Parece mentira, pero había una lucha ahí. Por una parte estaban los representantes de la institución y por acá los representantes del sindicato de trabajadores. Y cada una de las partes con su posición. Si bien es cierto que había una apertura hacia la organización, también es cierto,
que los señores que estaban representando a la institución tenían su posición con respecto al cuidado institucional y todo esto. Nosotros logramos tener la asesoría legal de la Universidad Nacional. En ese tiempo el CITUM estaba muy bien y habían suscrito una comisión. Juan Rafael Espinosa nos ayudó a trabajar en eso. Y sacamos un buen documento que lo peleamos y prácticamente fue muy duro, pero ganamos la batalla. Y logramos aprobar esa convención el 13 de febrero de 1986, Mario. Y entonces nosotros nos encargamos de hacer el acto en el gimnasio del TEC, allá abajo. Y entonces invitamos en ese tiempo Danilo Jiménez Veiga era el ministro de la presidencia. Jiménez Veiga, hay que recordar que estuvo en las luchas de los primeros de mayo. Todo eso, porque era funcionario de la OIT y tenía estaba permeado hacia los trabajadores, qué sé yo. Entonces lo invitamos porque nosotros necesitábamos el pase de parte del gobierno del país. Invitamos también al ministro de Trabajo, que en ese tiempo era León Villalobos. Y fíjate que con tanto suerte que los dos llegaron. Entonces aquí vinieron todos y hicimos una asamblea donde participó prácticamente toda la comunidad institucional y se firmó esa primera convención colectiva. Firmamos ahí en el gimnasio. Hubo un retraso que es importante que quede en alguna parte de la historia. Vos sabés que la firma de la convención colectiva, eso tiene que ser homologado por la Oficina de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo. Pero eso la institución tiene que hacerle llegar también. Ahí nos retardamos unos días. Y no fue sino hasta el mes de mayo, en los primeros días, que nosotros logramos homologar esa convención. Y no por culpa de allá, sino por culpa de aquí. Bueno, entonces, desde mi punto de vista, eso es una de las cosas más importantes que se dio. Ahí se definieron cosas de una trascendencia que es más. Vieras que a mí me parece que hay ahorita gente nueva en el tecnológico que no, a la larga no entiende la importancia, por ejemplo, de tener una junta de relaciones laborales, de haber establecido con claridad en la convención que la FITEC era la representante de los trabajadores ante los representantes patronales y que en consecuencia es con la única que se puede suscribir convenios salariales y toda esta cosa. Eso, por ejemplo, las facilidades, por ejemplo, de estudio, la Comisión de Seguridad Ocupacional, eso tiene una importancia que a veces se la hemos tratado de quitar. Dentro de las luchas de la FITEC futuras está precisamente eso, de fortalecer esos órganos que tiene el instrumento convencional, porque eso es fortalecer la FITEC, sin ninguna duda. Asociación de Empleados del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Compañeras y compañeros trabajadores y estudiantes, el Tecnológico
su federación y el sindicato, junto con las autoridades del tecnológico, se han manifestado en oposición al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Un tratado que lo que hace es que entrega la soberanía de este país. Nuestra patria en estos momentos se divide en dos. Están los entreguistas y están los patriotas, que son todos y cada uno de ustedes que están en estos momentos aquí, y todos los compañeros y compañeras que en diferentes partes del país también están haciendo lo mismo. El presidente Arias le pidió al movimiento que hiciéramos esta marcha en una sola vía para no obstaculizar el paso. Y ayer la Coordinadora General de Lucha le respondió que no sea tan irrespetuoso, que cerrar las vías lo ha estado haciendo él en cada una de las actividades en las que ha participado. Ha acorralado cada una de las actividades y acorraló Cartago. Nosotros vamos a defender la patria y vamos todos adelante. Gracias. Muy buenos días, compañeros de la Universidad Nacional, del Instituto Tecnológico, de la Universidad Estatal a Distancia y de la Universidad de Costa Rica. Gracias por estar aquí participando activamente como universitarias y universitarios comprometidos, comprometidas en esta lucha por un financiamiento estatal justo y solidario que nos permita seguir adelante construyendo en conjunto un futuro mejor para los y las habitantes de este país. Como la mayoría de ustedes saben, hace más de año y medio las cuatro universidades públicas hemos estado sometidas a un proceso difícil y complejo ante la amenaza, primero, de sufrir un recorte presupuestario que nos restrinja las posibilidades y nos impida desarrollar propuestas creativas e innovadoras que aporten a la modernización y al mejoramiento de la calidad de vida. ¡Ya está la UCR! ¡Ya está el Tecnológico! ¡La
tejes un nido con gracia especial. Con andar solitario encuentra en lagunas un hogar sin igual. Aunque pocos le han visto volar, cada día extinguiéndose está. Hoy luchamos por su bienestar, su futuro en tus manos está. Abirú, levanta tus alas, vuelas sin límites. Abirú, pesca entre mis alas. Del primo Calanto argentino. Tus manos son mis caricias, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro. Tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero por que tu boca sabe gritar rebeldías. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo y tu llanto por el mundo, sos pueblo, te quiero. Y porque amor no es aurora, ni cándida moraleja, la y la. Porque somos pareja, que sabe que no está sola. Te quiero mi paraíso, es decir que en mi país la gente vivan feliz, aunque no tengan permiso. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Gracias.